¿Deberíais estar viéndolo? Sí. Vale, un momentito. Buenas noches, por cierto, que no he dicho nada. Que tengo que poner esto por aquí y exportar esto. Mostrar como ventana de verdad. Vale. Hello, motherfuckers. Buenas noches a todos. Vale, vamos a ver. Un momentito. ¿Qué pongo el chat? No, el chat no. Este quiero yo. Y nos lo ponemos ahí arribita. Perfecto. Hoy todavía estamos en pausa publicitaria. Sí que ha ido lento hoy el Twitch. Vale, pues mira, me espero 30 segunditos. Mira, mi kimono de piratilla. De pirata, la nariz. Voy a ver. Tengo las manos en cuenca. A ver. Así. A ver, mientras tanto vamos poniendo esto. Crear partida. Nos toca la mansión Edgewood hoy. 4, 3, 2, 1, ¡vamos! Buenas noches otra vez a todos los que estáis por ahí. Un directito más de Escape Simulator. Que la verdad es que le he cogido. Digo, ya me saltan con las waifus. Buenas noches a todos. Le hemos cogido gustillo a este juego, la verdad, porque está bastante, bastante bonito. Así que vamos a jugar otra serie de mapitas. El siguiente directito de Engrancito jugaremos la Corporación Omega. Y luego los extras, pues vamos viendo. Igual hacemos un directo solo con los extras. Y yo la verdad no sé lo que querrá mi señor, pero yo quiero jugar los DLCs. Que yo quiero jugar los DLCs. Es decir, nos los compraremos en algún momento. Me pica la nariz. Vale. Vale. A ver, sí, esto igual, pedirla un poco. Ah, la cámara de aborto. Bueno, yo la tengo fuera de mi campo de acción. Pues sí, porque estaba dentro del mío. Ah. Muchachos, no puedo hacerte. Ok. ¿Puedo hacer la mano? Te puedo enseñar 3D. Madre mía. Bueno, esto es solo. No quiero hacerte este gesto. Me pica la nariz, pues. Ay. La primavera. Vale, ¿estás ya, señor? Un segundito que te estoy comprobando esto. Taratara. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo está dando alegría y cosa buena. No sé cómo se baila esta mierda. ¿Dónde está? Uy, ahí está mi señor, jugando a Escape Simulator. La verdad es que hemos hecho casi todos los mapas con la. Bueno, casi todos, un 60%. Con. Dentro del tiempo. Lo de encontrar. Pues esto, lo de encontrar las. Estas cosas ya se nos da un poco peor. Mierda, al final no me he comprado los DLCs. Mira, yo no me los he comprado tampoco, ¿eh? Solo tengo los gratis. Ah, vale. Va. ¿Estás? Sí. Ah, X. Que estoy raro con mandos. X. 2JC. 2JC. Onis. Vamos allá. El examen cerebral. ¿Qué vamos a cerebral? Madre mía. Uy.
Uy, ¿quieres un té? Vale, pensé que podía abrir la tetera, pero... Vale, no hay nada dentro. Bueno, aquí hay una ficha. Aquí dentro no hay nada, ¿no? Vale, pues dejo de romper cosas. ¿Qué hace? Vale, aquí hay un periódico y ahí hay una llave. Vale. Aquí hay una llave. Esto me suena. Del vídeo. Entiendo que va aquí, sí. Vale, aquí tengo el 2 y el 4. Esta llave la puedo coger y entiendo que va aquí. Un sombrero. Con una ficha. Ya he pulsado los 10 botoncitos. No. Creo que se va con una clave, por lo que viene. Lo más seguro. Muchísimo. Vale, aquí tenemos un sombrero. Bueno, esto lo. ¿Y dónde vas? Vale. Estoy buscando ahora. Las cosas estas, las. Las fichas. Las fichitas de base alguna. Vale, a ver. ¿Esto se puede abrir? Sí. Vale. Aquí tenemos dos libros y hay otros dos libros. Okay. ¿No se puede abrir? Vale, entiendo que esto no se puede abrir. Vale, si... Yo creo que si han tenido tal nivel de detalle, esto tiene que... Vale, aquí hay una ficha de estos. Y aquí hay dos libros. Madre de Dios. Espero que no tenga que leerme todo esto. No creo. ¿El tintero? El tintero no sé lo que significa, pero supongo que tenemos que pintar en algún sitio. Los cojones. ¿Esto? ¡Ja, ja! ¿Qué pasó? Una ficha. Ah, perfecto. No sé qué libro es. El uno. Es el mismo que este. No. Ah. 1, 3 y 4. Aquí están el 2 y el 4. Espera. 2, 4, 1, 3. ¿Cuánto? 1, 3. Vale. 1. Dos. Aquí no pasó. No. Un espejo. ¿Dónde la puta silla? ¿Cómo has pulsado los numeritos antes? ¿Eh? ¿Cómo has pulsado los numeritos antes? Ahí. ¿Uno? Vale, ¿cómo? ¿Cómo nos despulso? Dándole otra vez. Vale. Vale, Vamos. Me puede. No creo que sea esto, pero bueno. Dime. ¿Sabes qué hora es? Amor. Ah, perfecto. Ah, buenas noches, Mazarola, que no te había visto. Buenas noches. Ay, coño, yo no lo tengo visto. ¿Cómo estás? Voy sacando basura. El periódico no lo tienes.
Lo dejo a 15. A ver. Me pica la Dame un segundito. ¿El espejo dónde estaba? Colgado de la pared. Ah, vale, o sea que ya lo has cogido. Ay, 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 la medicación de los otros. Un momento, corre, corre, corre. Váyate, señor. Vale. A ver, aquí pone... ¿Qué? Los libros, vale. Espérate. Uno. Tres. Dos. Cuatro. ¿No? No, no. Dos. Cuatro. Uno. Tres. ¿No va a funcionar? Es que digo, a lo mejor es dos, cuatro. A ver, no creo que sea un 2, 3, 4, ¿no? Sería demasiado obvio. Mira, voy. Vale, no, entiendo que no. Vale, déjame estos libros. ¿Cuáles son los rojos? ¿Con estos los que se abren, no? Sí. ¿Pero cómo lo abro? A ver, que me estoy saliendo del fondo. Estoy mirando a ver si aquí en algún sitio viene algo de un... Porque aquí arriba... Hostia, veo fatal, espera. Veo fatal lo pequeñito, a ver si enfoco un poco más las gafas. A ver... Porque aquí pone 25 y 26. No, es que no viene nada. Nada más. A ver, me voy a dejar un poco de lastrador. Aquí no vienen mis números y estos no los puedo abrir. Uy. ¿Qué ha salido? Esto. Vale, que esto sigue, perfecto. Vale. Esta ficha ya la cogiste, la que estaba en el tintero. Morf. Dime. ¡Uy! Coño, que me has metido aquí. Que te has metido en medio mío. Y se me ha... ¡Hola, Feno! Todo rojo. Ay, yo no lo veo. ¿Por qué no lo veo? No se me ha actualizado. No se ha actualizado. No se me ha actualizado el chat. Buenas noches. Espera, que lo voy a actualizar. De momento no sé dónde tengo. Me voy a meter en el mueble, no me lo reprochéis un momentito. Que actualizo esta pantallita. Que no sé dónde está, por cierto. A ver, ahora. Ahora sí. Buenas noches. Muchas gracias a ti por pasar. Estoy un poco perdida en este mapa, no te lo voy a negar. Y el esto que ha abierto, ¿qué nos ha dado? ¿Qué haces ahí agachado? Ah, que estás en el... Estaba flipando, digo, ¿qué haces ahí agachado? Yo estoy muy perdidita en este mapa. A ver, amor. Buenas noches. No estarás viendo una puta mierda. No, estoy viendo a ti sacando un dedo. A ver. Ahí me. ¿Cuál no pertenece al grupo? La serpiente. El 2. P2. 1, 2, 4, 8, 16. 32. La C. ¿Qué cubo coincide con el desplegado?
El 1 no. El 4. Vale, pues entonces 2, 32, 4. 2, 3, 2, 4. 2, 3, 2, 4. Pues no tiene pinta de ser este, ¿eh? La verdad. Hay que poner IQ. Vale. Lo de IQ seguramente sea esto. Y esto es lo de los. Esto es de los libros. Sí, pero es que de los libros, o sea, ahí estaban el 2 y el 4 y aquí estaban el 1 y el 3. He probado con 2, 4, 1, 3 y con 1, 4, 2, 3. Y no funciona ninguno de los dos. He mirado en los libros. He mirado en los libros y no veo nada. O sea, no hay nada. A menos que. Corazón, el 4 no es. ¿Eh? El 4 no es. Ah, no, coño. Es el Perdón. 3. ¿Tres? Es el 3. Se me fue la olla. Manual de frenología, vale. Vale. Rasgos del carácter, autoestima, optimismo, facilidad, hipótesis psiquiátrica. La hipótesis psiquiátrica más reciente es que el cerebro se divide en secciones. Cada una de ellas se responsabiliza de un aspecto determinado de la personalidad. La superficie del cráneo se ve afectada por la sección subyacente del cerebro. Así que puede llevarse a cabo una evaluación completa de la personalidad al medir la cabeza. Confirmar el diagnóstico actual. Ah, no, nada, dame a ello. Vale, muy bien, pero ¿cuáles tenemos que...? En el periódico no pone nada más, ¿no? He visto lo de los relojes y ya está. A ver un momento porque tengo la mano doblada para poder darle esto. No, no tiene pinta. No tiene pinta. Que Pero... los libros tienen que haber otro. Sí, es que no hay. He probado también con 1, 2, 3, 4, por si fuera esa. Digo, me parece un poco absurda, pero bueno. Pero aquí hay más libros. Pero están vacíos. Pues sí, están vacíos. Bueno, así los voy a mirar todos. Aún así los voy a mirar. ¿En este qué libro sabía? El 2 y el 4. El 2 y el 4. No. A ver, pero con el tintero no hemos conseguido hacer nada. Bueno, el tintero No, sí, tenía... el tintero tenía una ficha. Espera, ¿puedo escribir? ¿Te puedes escribir? Sí. Se ha manchado, ¿ves que se ha manchado? O pinta la cara. Vale, espérate. Nadie encontrará mi caja fuerte.
Nadie encontrará mi caja fuerte. Te comes la caja fuerte. Ahora el lleno. Hola. Evidentemente, sin el número no podemos abrirla. Vale. ¿Y cuál es el número? Seguramente esté aquí dentro. Algo. Vale. Espera, esta foto. Ahora, este es el de frenología. Bueno, pues estoy un poco anonadada yo con todo esto. No te voy a engañar. A ver, vamos a pedir una pista. Vale. Tres y cuatro. Esto es ahora por mí, está en tres y cuatro. Los libros, vale, sí, eso lo hemos hecho. Porque está... Ah. Acabo de caer. ¿En qué? Quita. Quita. ¿Qué me quita? ¿Qué tiene diferente? Cuatro, cuatro, siete, siete. No, cuatro, cuatro, siete, siete. Estos son siete. Estos son siete, estos son cuatro, estos son cuatro. ¿Este cuál es? O sea, ¿qué libro tienes en esta mano? Tengo el dos y el tres. Es decir, no sé qué. Cuatro, 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 siete. Siete, siete. Cuatro, cuatro, siete, siete. 4, 4, 7, 7, 5, 2, 9. La clave de la caja fuerte es 2, 5, 9. Vaya. 952. Vale, a ver, te explico. El test de... Esto es el test de Rorschach. El 1 es un 2. El 2 es un 9. No sé dónde está, pero está. Lo he visto yo antes. El 2 es un 9. No sé dónde lo ha soltado. Y el 3 es un 5. Entonces, tiene que ser una combinación de 2, 5, 9. A ver, 2, 5, 9. No. ¿El 2 es 9? 2, 9, 5. Dime. Ahí está. Vale, tenemos una fichita. ¿Un cuaderno? Para escribir con la pluma, entiendo. Y un reloj. Que tiene aquí una foto de los dos. Evaluación del paciente. La evaluación frenológica de la cabeza del paciente. Espera, 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 espera. Espera, quieto, para. Quieto, para. Quieto, para. El pa... El paciente plasma una sólida comprensión de la melodía y el lenguaje. Quieto. Melodía y lenguaje, entiendo que melodía es talento musical. El 6. Vale, siguiente. Y lenguaje. Lenguaje. Facilidad para hablar, el 3. Lamentablemente, he aquí donde acaba lo bueno. Unas ansias de tener mala reputación combinadas con una compleja falta de bondad. 5 y 8. ¿Vale? Más importante aún es que la evaluación indica una responsabilidad, una personalidad combativa y también un comportamiento negativo como hábito.
5, o sea, 5 no, 9. ¿Ya está? Sí. ¿Falta de qué? Falta de bondad. Ah, con los sonaros. Siguiente victoria. Bam. Me gusta este jueguito, la verdad. Voy a aprovechar un segundito y actualizo esta página, ¿vale? Porque no os veo nada del chat. Ahí. Muestra ventana de la gente. Vale. Un momentito porque creo que se me ha ido la ventana, efectivamente. Entonces lo tenemos que volver a poner. Un momentito. Mira, amor, florecitas. No quiero el chat, coño. Bueno, pues solo tres flores los tiro. Este. ¿Habla? Hablo. Vale, gracias. Ya está, el abuelo. En mí. Vale. Vale, algo me dice que tenemos que rellenar el chisme de las mariposas. ¿8? Bueno, más que rellenar. ¿Esto cerrado? No sé. Aquí tengo una pieza de algo. Están raras esas mariposas. ¿Por qué? Mira las alas. Ah, bueno, yo qué sé. Vale. Vale, he vuelto. La mayor clasificación de mariposas. Mariposa monarca. El estudio realizado plantea que las alas idénticas a las mariposas están conectadas. Vale. Las mariposas quieren decir algo, sí. Aquí no hay nada. Cerramos. Aquí hay algo. Como una llave, por ejemplo. Sí. ¿De dónde es esta llave? Correcto. Aquí hay una caja. Que la caja tiene una clave. ¡Oh! Otra llave. Perfecto. Por cierto, me parece maravilloso lo de esconder una llave aquí. O sea, súper, súper disimulado. Que creo que la llave va a ser de aquí. Colección de poemas. Abre tu cuenta. Vale. Oh. Un vinilo roto. DR Dream pone aquí. ¿Dream? Efectivamente. Dream. ¿Qué es esto? A mi querida mujer, mi amor para siempre como el fuego ardiente. ¡Ay! Que no puedo ver. Muy pequeñito. Uy. Que no lo puedo abrir. Uy. Mira a ver si lo puedes abrir tú. ¿Por qué?
En la cosa que acabo de dejar ahí. ¿Qué has hecho con las mariposas? ¿Qué has hecho con las mariposas? Probando. Mirando. Que tienen que ir una al lado de la otra, ¿no? Vale, aquí va una que tenga el ala derecha, el ala izquierda así y el ala derecha así. Básicamente. Esto tiene algo que ver con la chimenea. Vale. Eso ya te lo digo. Aquí hay muchísimas combinaciones. No es tan sencillo. Ah. Y no solo esa. Oh, joder, no, pues no es tan sencillo. Vale. Vale, amor. Dime. El del... Es que tiene otro nombre. A lo mejor, creo que era. El tocador de discos. El tocadiscos, sí, pero tiene otro nombre. Esto es con los pájaros. Con los pajaritos. Vale, 1, 9, ¿cuántos pájaros hay? ¿Dónde están los otros dos? ¿Se puede abrir? Claro, aquí no se pone nada de... No se puede. Bueno, está el pájaro... ¿Y esta bordecita? Amor, ¿tú has cogido algo de aquí? Sí, una llave. Ah, vale. Bueno, bien, creo que hay muchas. Vale, espérate, escúchame. ¿Sí? También somos gilipollas. Que tenemos 4 claves de mariposa. Vale, pues igual no era tan sencillo. Es que igual esta no es... Y es esta. Pero no vamos a tener la misma, ¿eh? Entonces, esta igual no es. Espérate. Por cierto, ¿qué está pasando con las claves que desaparecen? ¿Con los números que desaparecen? ¿Los tienes tú? ¿En dónde? En tu... ¡Ah, en el inventario! Pues si no me lo dicen. Vale, entonces aquí va el 9, ya lo hemos tenido puesto, vale. Entonces va este, el 3. No te muevas, no me des un momentito. Vale, esto no puede ser, si no puede ser esto, tiene que ser... Esta. ¿Pueden ser estas dos?
Pueden ser estas dos, sí, señor. Lo que pasa es que esta tiene. No la muevas. No, la tienes tú en el inventario. Esa creo que va aquí. Empieza a tener el tamaño del ala. Voy a poner el chisme. El tamaño del ala. Pero es que esa no puede ir ahí. Porque tendría que tener el ala derecha. Ya. 3, 8, 5, 7, 2. 3, 8, 5, 7, 2. Otro pájaro y otro tocadiscos. Otro trocito del tocadiscos. Ah, y otro trocito del tocadiscos. Ahí, ponlo. Vamos. El pájaro es un 3. Mi duda es... ¿La has pillado? Sí. ¿Lo que el búho. 9, 9, 1, 9, 3. 9, 1, 9, 3. ¿Igual al revés? 3, 9, 1, 9. Coño, quita, cojones de medio. Baja la mierda esta, ahora. Yo he vuelto por el chat. Ah, no, sí, digo, no, no. Por cierto, aquí tenemos un cajón. Vamos a ver este coche. Vale, al revés. Al revés. Este es el segundo. Sí. 9-3, 9-1. Ya poní. Lo que te decía. Honores. ¿Qué pasa? ¿Ah? Espera. Amor. Dime. Todo. Es un termómetro. Coño, se abre con la temperatura. Vale, dos, medio, abajo, arriba. Mis visiones son clarísimas, bajo el resplandor de la luna llena y las fiebres de medianoche. ¡Está más o menos claro! ¡Mira! 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 ¿Qué mira? ¡Ahí! ¡Ah, una ficha! Ya habías descubierto antes esta ficha. Amor. No. Se me hacen unas cracks. Y nos han sobrado 2 minutos. Vamos allá. Vale, un momentito. Voy a comprobar una cosa. Vale, bueno. Bonitito. Vale, que. Qué casita de miniatura la Amazonita, que no la ve a mi madre, que le encanta. A mí también. Edward, Victoria, Daniel y Lizzie. Y luego, esto para mi madre. Pues hay más. Ah, no, esto no. A mi madre le gustan las cajitas de música. Joder, macho, que no me estamos todo lo que Dios. Vale, creo que. Entonces aquí. Dios se ayuda.
No, para atrás, no, para atrás, no, para atrás, no, no quiero ir para atrás. Uy. Ay, corazón, por favor, hazlo tú. Me estoy poniendo muy nerviosa. Vale, pues entonces espera, hacémoslo dos. Dice, me parece muy bien que salte esta mierda, pero ¿qué? No sé qué significa el corazoncito y morado. Vale. El corazoncito es morado. Uf, me estoy poniendo muy nervioso. Muy nervioso, me estoy poniendo. ¡Uy! Espera, que le he pillado el tranquillo, que le he pillado el tranquillo. La estrella también es morada y aquí hay una ficha. Amor. Dime. Hola, qué bonito. 5937. 5937. Ay, coño, qué susto lo sé. No. Este no es porque no hay nueve. Vale, algo me dice que tenemos que encontrar estas tres piezas. Ya vuelvo a intuición. Algo. ¿Qué? Mira. Dime. ¿Qué es? ¿Nadie? Espera, cógelo. Un momento, sí. Con el botón de... El botón... No el grande, sino el pequeño. No, pues yo. No, no. El otro, el de atrás. El otro. Ese. No. Nadie da en Nisi o with no bondad. Vale. Vale, en la combinación esta es de estos. Vale. Estoy muy perdido. Por fin encontramos un hueco para limpiar el desván. Y sí, lo primero que encontramos fue tu caja sorpresa. Es muy bonita, con ese dibujo, corazón dibujado, y siempre se abre la primera. ¿Dónde está la del corazón? Ahí. Siempre se abre la primera. Después encontramos la de Daniel, que se abre siempre cuando intenta. Vale. Vale. Que al cuarto siempre intento. Al cuarto intento. Uno, dos, tres, cuatro. La de Daniel, que se abre siempre al cuarto intento. Después encontramos la mía, que tarda muchísimo en abrirse. Seis. 1, 4, 6, ¿queda? ¿O 7? Ya había puesto yo el 7. No, ya, pero estaba bajando 5 veces. Ah. Estamos seguros de que son 6, ¿no? Yo creo que sí. Corazón. ¿Te has quedado petado? Sí. Muy buenas noches, Melzor. ¿Qué haces? Buenas noches, Melzor. Muchas gracias por pasarte. ¿En qué? ¿A qué religión? Sí.
Hay que reiniciar. Es lo único malo de esto, macho. Sí. Vale, ¿te vuelves a unir? Vale, no me has marcado. Ah, vale, pues nada. Pero... Estábamos en el ático, ¿verdad? Me parece, sí. Multijugador. Unirse. ¿Cómo era? AX2JC. Unirse. Vale. Bien. Bueno, en realidad no habíamos hecho mucho, ¿no? No. El espejito mágico con la llave. Corazón. ¿Qué? Esto va ahí. ¿Lo ves, no? Sí. Dame la muñeca. Cógela. Que no se cae. A ver, voy a hacer una presunción de cómo va esto. Me lo estoy inventando totalmente, pero si cuela, coló. Imagino que la casa no tenga nada. Amor. Dime. Eso va en... Ah, no, pero espera. No lo sabes. ¿Ah? ¿Dónde está lo del conejo, no? Ahí. Estaba aquí. 5, 9, 3, 7. Uy. 2, 4, 8, 1. ¿Cómo? 2, 4, 8, 1. 2, 4, 8, 1. Vamos. Toma. Perfecto. Vamos allá ahí. Anillitos, eso fue. Lo que pasa es que... mira a ver si puedes abrir el cajoncito ese. Oh. Más anillitos. Vale. Yo no he roto nada. Tenemos ese ahí. Vale, a ver, aquí supongo que habría algo pegado y ya lo has cogido. ¿Sabes lo que es eso ya? No. Vale, la que se abre al octavo intento, creo que era. ¿Cuál era? ¿Morado? No, la morada. Esta era. El amarillo, perdón. Al primero era el rojo. A la cuarta era el morado. Uno, dos, dos. ¿El amarillo el dos? Sí.
pues, no sé. No estoy entendiendo nada. No sé si los libros de este señor eran buenos o malos. Pero te garantizo que vendernos no vendía muchos. ¿Y dices por qué? Porque los tiene todos en casa. 6 y 7. 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 7, 5. Ay, coño, una carta. Perfecto. Cajón abierto. Ya tengo la otra parte de la chisma. Amor. Dime. Lo del mapa mundial. ¿Ves? A ver. Te comento. Queridísimo padre, muchas gracias por organizar este viaje alrededor del mundo. En primer lugar, cogimos el Orient Express y vimos la magnífica China. Vale, un momento. No tengo. China. Desde allí partimos en avión y llegamos a San Francisco, Estados Unidos. Sí. Después montamos en un carruaje y viajamos por el sur, donde vimos bosques pluviales. Brasil. Desde allí partimos en barco y viajamos durante mucho tiempo hasta que llegamos al Cabo de Buena Esperanza, en África. Vale. Y por último cogimos el tren y el barco de regreso a nuestro hogar en Inglaterra. Perfecto, bombillita. La bombillita va a mí. ¿No va aquí la bombilla? Uy. ¿Tendrás que quitar la que hay? Correcto. Y por eso el informático es... Vale, lo único es que... Claro. Esto tiene que subir. Espera. No, no hace efecto, ¿no? Igualmente nos queda por abrir aquellas. No, escúchame. ¿Qué? Hay que subirlo para que dé allí. Sí. Pero hay que abrir eso. Sí, hay que abrir eso. Y tiene que ser con las... con la mierda de las cajitas. Vale. A ver. A ver. El corazón se me ha abierto a la segunda vuelta. Amarillo 8. Se os tienen que haber, acabar de reventar los tímpanos gracias a mi teléfono. ¿Dónde estás? Aquí. Le voy a quitar el sonidito. Por lo menos hasta que no lo hemos subido. A ver, ¿cuánto? Ah, vale, está bien aquí. Dos, cinco, ocho. ¿Cuánto yo? Uno, cuatro, siete. Yo creo que es 1, 4, 8. No, pero 1, 4, 8 ya lo hemos probado. 7, 4, 1. ¿Al revés? 8, 5. Me hago una puta leche. A ver, vamos a centrarnos. Nos dice la carta que la primera es la de Lisi, que se abre siempre la primera. La segunda es la de Daniel. Es la de Daniel.
Por fin encontramos un hueco para limpiar el desván, Lizzie. Lo primero que encontramos fue tu caja sorpresa. Es muy bonita, con ese corazón dibujado y siempre se abre la primera. Después encontramos la de Daniel, que se abre siempre por tu intento. Por último encontramos la mía, que tarda muchísimo en abrirse. Os esperan todas para cuando volváis. Vale. ¿Cuál es la de...? ¿Cuál es la de Liz y la del corazón? Vale, coge la de estrella y la de flor. La de estrella, ¿cuándo se te abre? La de estrella, a ver. Cuatro. Cuatro. Vale, entonces, esa es la de Dani. La de Flor, ¿cuándo se te abre? Seis. Vale. Uno. Cuatro. Seis. Vale. Uno. Seis. 4, 6, 1, 4, 1, 6, 6, 1, 4, 6, 4. Vale, pues entonces no es esto. Viendo a ver si por dentro encuentro algún número. Estoy mirando también, pero no. ¿Estamos seguros que el corazón abre a la primera? O sea, que es una sola vuelta. Pues ahora te lo digo. Cuidado, espérate. No, perdón. También te digo. Estás en medio, no veo. Gírate un poco para atrás. Ahí, gracias. No, a mí me ha abierto en dos. Vale, en dos. Vale. Mira el caballito. Caballito va. Coño, quita el medio, que estás en el puto medio. Vale, tienen que estar mal puestos. Claro, el problema es cómo averiguamos ahora dónde va cada uno. Probando, me parece un buen plan. Vale. Es un buen plan. Oye, no. ¿Qué nos podemos ir? Nos has sobrado hasta aquí un poquito. Vámonos. Siguiente piso. Me está encantando este jueguito. Por cierto, que sepas que me parece muy mal que no estés suscrito. ¿Cómo? Que lo sepas. ¿Cómo? Lo que oyes. Pero si te saltó el otro día. Muy mal, me parece. ¿Con quién te has casado ya? No, no es un anillo, es una bola.
Dice, yo tengo a Júpiter, o Saturno, o sea, mira, Saturno, Saturno. No sé dónde va Saturno, pero Saturno va en alguna parte. Ah, míralo, Saturno aquí, hombre. La bola. No cabe. No, eso es esto es muy grande. Señor, eso es la Tierra. Eso es la Tierra, señor. Vale, aquí tengo otro muñequito. Ah. El muñequito a ver, te lo has cargado tú. ¿Qué has hecho con el muñequito B, por cierto, vistas? Esto no me va a servir mucho. ¿Qué coño hay aquí en el suelo? ¿Qué cojones hay aquí en mi móvil? Uf, allá, niño. No sé ni para dónde lo he puesto, para abajo de la mesa. Vale. Muñequito B. Vale. Botánica ilustrada. Vale, creo que vamos a tener que coger hojas. Vale. Incienso psíquico. La fórmula tiene que hacerse en el orden correcto. Incienso psíquico para quemar. Flor del jacinto, hoja de mandrágora. Mira, tienes que coger. Flor del jacinto, que es la moradita. Ajá. Entera. Y sí. Echarla en el fuego. ¿A echarla en fuego? Sí. Vale. Hoja de mandrágora, que es la que es esta. De arriba. ¿Es aquí? Literalmente es como una mandrágora de Harry Potter. Mira. La de arriba a la izquierda. Ah, con mucha más. No, que no, almendras no. Y media de almendras molida, o sea, y almendra molida. La almendra la tienes que moler. Bueno, si dice molida, dice textura. Vale. A ver. Salte de mí, te cojo. Quiero. Dos, cuatro, nueve. Eso supongo que será lo de ahí, ¿no? Tiene pinta, ¿no? A ver. No. No, esta es la de. La de la lucecita esta. Wow. ¿Y esta cuál es? Esto está cerrado. Vale. Es que los muñecos tienen una clave también. Mira. Sí. Entonces tenemos. Lo voy dejando por aquí. Nos tiene que faltar un muñequito. Uno. 8. Amor. Dime. Y ahí abajo tengo. Ah, esa es la de los muñequitos, ¿vale? Dos. No, la de los muñequitos creo que es esta. Esa está de aquí abajo. Esta de aquí. Bueno. En medio. Ah, en medio. Ah, pues la de los muñequitos ya la tenemos. 1, 8, 2. Perfecto. Oh. Hola, señora. Buenas tardes. Chócalas. Vale. Peter Saturno. Marte y la Tierra. Era esta. Peter Saturno, la Tierra y Marte. Vale, esto es fácil. A ver. Júpiter en la mano de arriba. Júpiter es el de en medio. Júpiter es este. Saturno en la mano de arriba a la derecha. Saturno es el del coso este. Este.
no me... Niño. No me dejes. ¿Por qué no me dejas? A ver, voy a ver. ¿Lo estoy haciendo bien? Sí. Amor. ¿Se ha petado otra vez? Se ha petado. Joder. ¡Hasta los cojones! Bueno, menos mal que ya lo sabemos hacer en parte. ¿Eh? Hay más perdidas, ¿no? Sí. ¿Estás? ¿O te vas? Ah, sí, espera. Vale. A ver si reacciona. Enseguida volvemos. No, me ha petado. Madre de Dios. O sea, me ha petado directamente. Jugando al Shop Titans, te he pillado. No, es que me ha petado el juego. Y luego me ha detectado el Shop Titans. Oh, bueno. Tengo un calor del cojón y medio. ¿Puedes abrir la ventana? Está en abierta. Joder. Uf. Me estoy cociendo. Jesucristo. ¿Has llamado al del aire? Sí. ¿Cómo te he jugado? ¿Eso es un sí? ¿Eso es un sí de verdad o un sí de mentir? Sí. Vale. Que sí, coño, que sí que llama. ¿Y qué te ha dicho? Que me llamaría para ver cuándo podía pasar. Vale. Puta madre. AX2JC. X2JZ. C. Te curro. No, cazorro soy yo. Además, literalmente. Vale, bien. ¡Ay, coño! ¡Fuera de aquí! A ver, vuelve a hacer esto, anda. Va del fuego. Jacinta, mandrágora y almendra molida. Hay que hacerlo de verdad. Sí. No. Que me caguen. ¿Dónde estaba la tierra? La tierra estaba aquí encima, antes. Aquí encima no hay. Perdón. Vale. ¿Dónde he puesto yo? Ah, esto es lo que yo necesito. A ver, Júpiter está en el medio. Saturno está aquí. Marte está aquí. Y la Tierra está aquí. Perfecto, tengo una llave. Vale, tengo una parte del coso este. Vale, yo estoy intentando darle al puto interruptor de los cojones. Vale, seis.
me quites eso. Dice, no me quites eso. A ver. Vale, a ver. Allí, vete para allí. Vale. Dime. ¿Cinco? Sí. ¿Siete? No, siete no. A ver, cinco. Ocho. Cero. El mundo para mí. 21. Menos 10. 11. Menos 8. 3. ¿Cómo interpretó el tarot, niño? Básicamente hay que mirar los numeritos de... Uy. ¡Coño! ¿Estamos haciendo una ouija? V. No. V. A. Vale. ¿Qué hay que hacer? O. Coño, coño. Vale. Ah, cojones. Siguiente episodio. Madre mía. Yo pensando que nos íbamos a encontrar un fantasma, algún fantasma o algo. Bueno, a ver, espíritu. Coño, qué cerca estaba la pared ahora. Una. El jardín. De... Una cebra. Casi digo una zanahoria. Un elefante. Una mosca. Cojoneta. Vale. Fecha en contra. La rana. Entiendo que no vale en este orden, pero bueno, yo la estoy poniendo. Para no perderla. El origen de las especies, de Charles Darwin. Vale, eso es un diario. Aquí hay una parte de algo. Ahí hay otra. Perfecto. El código da, da pincho. El código da pincho. Vale. Vale, esto lo dejo aquí por ahora. Así de primeras no veo nada. No veo nada más.
Vale, a ver. Vale. Hebras. Morf. ¿Eh? Ah, vale, 1, 2, 3, 4. Vale, me escucho un segundo, espera. Dime. La primera es el águila. Igual por culo la rana. Después va la serpiente. Después va la rana. Después va la mosca y después va el rosal. Aquí falta el águila, nos falta un cuadro. Entiendo que estará en alguno de... En alguno de estos. Vale, mira, ojos penetrantes. ¿Qué pone? Anoche tuve el sueño más extraño de mi vida. Desde las profundidades del bosque, unos angostos ojos de color dorado observaban cada movimiento que hacía. Son el 23 de marzo. 25 de marzo, he llegado al Mar Azul. Tiene una isla redonda en el centro. He descifrado lo de los animales, por cierto. Recuérdamelo ahora. Vale. A ver, los ojos dorados. ¿Qué? ¿Segundo? O sea, 12 de marzo. Espera. 12 de marzo. El viaje empieza mañana. Espero tener más suerte que la última vez. Esos pobres hombres. Eso no sé qué quiere decir. Vale, tú sigue. 17 de marzo. Se lo acaba de engullir la noche. Nunca olvidaré esos terribles sonidos. 23 de marzo. Que quiero creer que será por orden. Anoche tuve el sueño más extraño de mi vida. Desde las profundidades del bosque, unos angostos ojos de color dorado observaban cada movimiento que hacía. 25 de marzo. He llegado al Mar Azul, que tiene una isla redonda en el centro. Vale, ¿más? 27 de marzo. No me quito el sueño de la cabeza. Sigue inquietándome y tengo la sensación de que me observa. 29 de marzo. Me pregunto si debería ir a solas a la isla. No sé cómo explicarlo, pero empiezo a cuestionarme la confianza en el equipo. 3 de abril. He vuelto a soñar con eso. Vi a un buen hombre luchando mientras los demás miraban y susurraban. No podía arriesgarme a que la misión fracasara, así que dejé atrás el equipo. ¿Más? Y 6 de abril. Es impresionante. Está rodeado de hojas caídas, con un agujero infinito y vacío en el medio. Mi labor por fin puede seguir y tengo que agradecérselo todo a ellas. Vale, hay que cargarse 3. Vale, a ver. El ojo dorado es este de aquí abajo. El ojo humano es este. El mar azul con la isla en el medio es este. Entonces me falta que lo motherfucker. Hola Santi, buenas noches. Buenas noches, Santi. Ya es que te echaba de menos, que no te veíamos. Te dejo pensar eso, pero mientras tanto voy a resolver otra cosa. Mira. 1, 2, 3, 4 pezuñas de ciervo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pezuñas de elefante. Vale. 2, 3, 4. 1, 2, 3 más 3. 3 de... Esta cosa. ¿Lo tenemos? El león es el 5. Pues dale. ¿El elefante el 6? No, por menos. No, espera. Ah, ¿ya está? No. 1, 2, 3, 4. Que creo que te has equivocado de... A ver, ahí. Dale. No. A ver, de cosas de estos... Hay una ficha, por cierto. Una, dos, tres, cuatro de... Ay, coño. No. De cebra, dime. Había otra escondida. Ah, vale. Pues una. Son 6 de verdad. Vale. Pues no. No. A ver, espera. Ahí.
Ahora sí. ¿Qué se nos ha abierto? Por mi puta idea. Ah, la llave, coño. Ah, sí. Que la llave es para... Vale, sí, hay que encontrar todas las llaves. Uy, mira, una ficha. Perfecto, vale. Entiendo que lo siguiente que hay que hacer es esto. Vale, déjame el libro. ¿Está quieto? Sí. A ver. Uy. 12 de marzo. El viaje empieza mañana. Espero tener más suerte que la última vez. Esos pobres hombres. Le pegó un chino, muy duro a un chino. Pero bueno. Si no le pegabas tú, le pegaba a su padre. No sé cuándo dure, estoy cansado. JAJAJA y uso el speak. ¿La has escuchado, amor? Sí. Sí, sí. A ver, nos falta un trozo de papel. De aquí. Papel, sí, pero no está por ningún sitio. Parece que hay que hacer. Ah, coño, espera. Dime. Lo de la cebra. Vale, yo voy a intentar descifrar esto mientras. Espera, me voy a dar media vuelta para estar delante de Carolmix. A ver. Esos pobres hombres, no se los acaba de morir la noche. Nunca se olvidaré de esos terribles sonidos. Son 5, 6, 7 y 8. Son 8. Vale. Angostos ojos de color dorado. Angostos ojos de color dorado. Mar azul con una isla redonda en el medio. Mar azul con una isla redonda en el medio. Hojas caídas con un agujero vacío en el medio. Vale, ya está, arreglado. Pensé que había que poner las que... O sea... Aquí está. Al contrario, o sea, quitar las que no estaban aquí, pero había que poner las que había aquí. Mm. Vale, aquí tenemos el águila. El águila que va... Ahí. Otra llave, vale. Bien. Pitres. No, tres no. Pie, pi... Es que no me acuerdo cómo se llama esta, este símbolo. Pie. Es la Epsilon, ¿no? BNO, sí. Ahora sí. Me quedé boxeando y me casqué con un chino y creo que le di muy duro. JAJAJAJ. Normalmente llego a las 2:30 de la tarde a mi casa y acabo de llegar y ya son las 4 de la tarde. AKJJJJ. Ay, estoy cansado. PQ, me toco bailar todo el día por una actividad de sociales. Madre mía, Google, la acabas de reventar. ¡Ay, que me muero! Empieza así. Primero el número de extremidades. Después, las extremidades que tocan pi. El número final es el que apunta hacia el oeste. Pobre chino, lo estoy pensando yo ahora. Bueno, pobre tú también, pero si le diste, imagino que quedó él peor que tú. A ver, amor. Dime. Digo, lo de... No sé cuándo dure, muchachos, tengo las piernas cansadas. No hay problema. Amo mí. Después las extremidades que tocan pi. Las extremidades que tocan pi. Las cuatro. Y luego las que apuntan al oeste.
A ver, déjame ver. Pues, ahí. Estoy empezando a poner un poco nervioso. Ocho, seis, dos o tres. El número que el número de extremidades son 8 porque tiene 8. El Sí. número que tocan pi son las que están tocando el círculo y las que apuntan hacia el oeste son las que miran hacia la izquierda. Porque en un círculo y el cuadrado el único que tiene pi es... Ah, bueno, mayores. Creo que el que viene por aquí detrás, pi es el círculo. Ah, y el epsilon no es cuadrado. Vale, nos falta esta. Esto. Vale, espera, es muy fácil, es muy fácil. Amor. Es muy fácil, sí. Acabo de verla en esta maceta de aquí. Vale. Ustedes son muy pepas, yo para los puzzles soy malísimo. Yo reconozco que se me dan bien. Las verdes están en el de, ahí. El de la izquierda. Las azules y amarillas están en este. Y... Azules, amarillas, en ese, sí. Las moradas. La morada. ¿Moradas? Yo me estoy confundiendo. Ya está. ¡Hala! ¡Ruego! ¡Y te abrió! ¡Ya, por qué llevo! ¡Vamos! 29 segundos nos quedaban, chaval. ¡Ay, Dios mío! Vale, pues, ¿hemos terminado? Bien. Dice, hemos terminado. Fin, estudio, nunca te preguntará cuánto contraseña. ¿Qué contraseña? ¿Yo me he registrado en algún sitio? ¿Eh? ¿Qué contraseña? ¿Qué dice? ¿Por qué? No sé, porque no sé, es lo típico de nunca te pediremos tu contraseña. Bueno, chiquis, pues creo que la voy a dejar aquí por hoy. Hemos hecho ya el laberinto egipcio que lo hicimos en el primer directito. La deriva en el espacio que lo hicimos en el canal de Bengransito y lo tengo subida también en mi canal de una plataforma blanca y roja, que no quiero decir. Y acabamos de hacer el de la Mansión Edgewood. El próximo directito de Bengransito haremos el de la Corporación Omega. Y los extras yo creo que los hacemos en un directo aparte, como son sueltos. Y los DLCs ya para otros directitos. Me está gustando mucho el juego, la verdad es que está muy bien pensado y muy bien hecho, me parece maravilloso. Y es que el hacerlo con realidad virtual, que puedas hacer tú las cosas, me parece estupendo. Bueno, mucho. Sí, sí. Así que nada, lo voy a ir dejando por aquí. Mañana estaremos en directo en el canal de Bengransito por la noche, no sé con qué jueguecito. Pasaros por su canal a vernos. Yo volveré seguramente el domingo por la noche. Así que nada, que paséis un buen fin de semana. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente. Un saludito. Buenas noches. A ver, ¿dónde está el micro? Ahí el micro, un rato. Bueno, muchachos, gracias por todo. Gracias aunque a ti. Discúlpame por no venir tan seguido. Bueno, sin no problema. Te preocupes. A ver, espérate que no soy capaz de abrir Streamlabs. Ahora, buenas noches. Buenas noches.